Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Este mensaje del Salmo nos convoca diariamente en la seguridad que la palabra de Dios ilumina nuestra caminata, nuestra vida, y podemos ser reavivados por el mensaje del Señor. En nuestro análisis, en nuestra reflexión diaria de la Biblia, hoy nos encontramos en Hechos capítulo 24. Y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas al leer, meditar y reflexionar en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ese gran misionero Pablo continuaba siendo procesado por sus delitos de predicador del Evangelio. El enemigo había estado trabajando para impedir el trabajo misionero de Pablo, pero Dios fue permitiendo situaciones y dando fuerzas a Pablo para testificar del mensaje en lugares insospechados para llegar. En este capítulo dice que 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero, a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Versículo 9. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, entonces Pablo respondió. Y aquí comienza la defensa de Pablo. Sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación. Así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso. Adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Y en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. ¡Qué valor para defenderse! Con cuánto respeto, con cuánta altura, pero sin negociar su contenido de verdad y sin ocultar su compromiso con Dios. Versículo 17. Después de varios años, después de una ausencia de varios años,
Volví a Jerusalén para traer donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos, es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. O sea que no había, las acusaciones eran injustas y además falsas. El tema central era la predicación de Pablo, lo que enfurecía a aquellos que más que rechazarlo a Pablo, lo estaban rechazando al Señor. Entonces, versículo 22, Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré tu caso, le dijo. Así que ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después, llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo, lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, «Basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez». Versículo 26. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix estuvo tan cerca de escuchar y de conocer el mensaje, pero lo rechazó. Escuchó de Dios, del juicio, escuchó de la resurrección, recibió una defensa excelente que se transformó en un testimonio de parte de Pablo. Sin embargo, estaba más interesado en la plata que Pablo podría darle para comprar y arreglar aquel asunto, que en algo más valioso que plata y oro, como era un mensaje de salvación. Y así termina el capítulo con un Pablo que no desiste de predicar porque ama a un Dios que no desiste de amar. Y un Pablo que nunca cuestiona, estuvo preso más de una vez, pero nunca cuestionó. Y Dios que permitió estas defensas ante los emperadores, permitió también que por medio de esas defensas el mensaje claro del Evangelio llegara hasta estos lugares tan extremos. Y cuando la cárcel lo mantuvo encerrado a Pablo, el predicador no pudo hablar, el pastor no pudo visitar, pero pudo escribir. Y sus escritos siguen predicando hasta el día de hoy. 14 libros de todo el Nuevo Testamento fueron escritos por San Pablo, muchos de ellos desde la cárcel. Sí, Dios puede utilizar la adversidad en bendición cuando confiamos en Él y hacemos su voluntad. Por eso vamos a aprovechar los próximos momentos para hablar con Dios a través de la oración.
Señor, queremos colocar nuestra vida una vez más en tus manos. No importa lo que enfrentemos, queremos confiar en ti, por eso te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que afirmes nuestra confianza y que mantengas firme también nuestro compromiso de hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y danos un día muy bendecido. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.